El padre Edwin Román se encuentra recuperándose poco a poco posterior de haber acompañado en la huelga de hambre a varias madres de presos políticos en la iglesia de San Miguel de Masaya, dijo Monseñor Carlos Avilés. Sí, sí, claro, lo hemos estado yendo a ver al hospital, pues él está mejor y poco a poco recuperándose en su salud, estabilizándose sobre todo en la salud física. Pero lo más difícil es también la salud mental, pues a veces que uno se siente todavía estar en alguna crisis. Entonces le hemos pedido que repose lo más que pueda y que luego se reintegre nuevamente al trabajo en su parroquia. Mire, nosotros lo que hacemos es penitencia. Entonces pues, nos atacan la iglesia, nosotros oramos, ofrecemos al Señor, pedimos perdón como Jesucristo, no les tome en cuenta ese delito, pero nosotros nos dedicamos a la oración al Señor, esperando pues que pasen esta situación. En otros temas, Monseñor Carlos Avilés brindó un mensaje a los católicos al acercarse a las fiestas marianas. Siempre la Virgen María es madre y está cercana pues a su Hijo Jesucristo, estuvo cercano a Cristo en la pasión, ¿verdad? Y es madre también pues de un mártir, él sabe lo que es ver morir a su hijo. María pues es siempre un signo de esperanza, por eso el rezo de la Purísima siempre es esperanzador, siempre es consolador, es una tradición religiosa de la gente más pobre que comparte, pasa ahorrando todo el año para poner su altar a la Virgen y compartir pues en la novena con los demás, y eso es consolador pues y nos llena de esperanza, siempre orar a la Madre de nuestro Señor Jesús. Monseñor Carlos Avilés considera también que en esta temporada navideña debe de haber libertad para todos los presos políticos. Sí, siempre es una tradición cristiana, ya de hace muchos años, siempre pedir pues la medida de lo posible que liberen presos para crear una alegría a muchas familias pues en esta Navidad. Y claro, sería lo mejor, pues una alegría, imagínese usted, regalo de libertad para muchas familias, muchos presos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.